todos los creyentes en el libro desearían hallarse enterrados aquí cuando llegue el final de los tiempos, porque este será el escenario de la resurrección de la carne y del juicio final. El cementerio judío del Monte de los Olivos es una sucesión interminable de tumbas que se derrama hasta el Valle del Cedrón. Quieren ser los primeros en asistir a este último episodio del gran teatro del mundo. Varios profetas lo anunciaron en las páginas de la Biblia. Lo creen también así los musulmanes y los cristianos. Y hay cementerios de todas las confesiones en las ásperas pendientes del Monte Sion y del Monte Moria. El Valle del Cedrón es el lugar de la muerte y de la esperanza. Un lugar mágico donde se fundamentan muchos de los mitos que han construido Jerusalén y el mundo judío-cristiano. Hay tumbas singulares que han acumulado leyendas a lo largo de los siglos. A algunas se les dio nombre. Fueron asignadas a personajes también singulares que aletean entre las páginas del Libro Santo. Me acerco a la tumba de Absalón, a la más impresionante de todas ellas. Un alto cubo decorado de semicolumnas y coronado por un singular cono puntiagudo. Sé que encierra el espacio de una tumba, pero el interior es inaccesible. La Biblia relata la vida de Absalón con singular detalle. Era hijo de David y se levantó contra su padre para arrebatarle la corona. No solo no lo logró, sino que permaneció en la memoria del pueblo judío como nefando ejemplo de mal hijo. Durante siglos, y hay quien asegura que aún hoy en día, los padres judíos han traído hasta aquí a sus jóvenes hijos para que lapidaran la tumba de Absalón. Rodeo la tumba. Los capiteles son jónicos, el friso dórico, el borde superior podría ser egipcio y el cono que la remata parece inspirarse en Petra. La atribución a Absalón no tiene ningún sentido arqueológico. No puede tener 30 siglos esta arquitectura tan claramente relacionada con Roma. Los arqueólogos la fechan en el siglo I y hasta se atreven a proponer que fue un rey romanizado, Herodes Agripa, el personaje que fue enterrado aquí.
unos pasos más allá del pilar de Absalón, hay otra tumba que se ha relacionado tradicionalmente con el profeta Zacarías, un miembro de una familia sacerdotal que escribió uno de los libros de la Biblia en torno al año 500 a.C. Tampoco es posible. Una decoración similar al pilar de Absalón la sitúa en el siglo I, en el período conocido como del Segundo Templo. Detrás de la tumba de Zacarías, unos escalones en la piedra me permiten acceder a otra gran tumba, también excavada enteramente en la roca, donde el estilo dórico de columnas, capiteles y frisos nos habla de ascendientes helénicos. Es la tumba de Ebnel-Jezir, una familia de sacerdotes del templo identificados por la inscripción del siglo I a.C. inscritas en la piedra. Hay muchas otras tumbas singulares en estas laderas que se precipitan hacia el Valle del Cedrón. Desde los tiempos cananeos, antes del reinado de David, este ha sido un lugar de enterramientos. Muchos son meras grutas en la roca, oscuros agujeros desprovistos de toda identidad. Pero algunos han recibido nombres imposibles, evocaciones de tiempos inmemoriales. El poblado musulmán de Siloé se asienta sobre muchas de esas tumbas. Es un laberinto humano entre cuyas casas se distinguen aún piedras ancestrales. Valle del Cedrón, donde el lecho del río bíblico se ha perdido bajo muchos metros de escombros, donde uno se enfrenta con olvidadas páginas de la Biblia y donde late el reloj del Apocalipsis.